Esta noche, Arena Roberto Paz, noche especial porque estamos celebrando el séptimo aniversario de la porra más grande, calado a la cara como es NDO, festejando, como lo estoy diciendo, el séptimo aniversario. Y qué cartel de lujo estamos presenciando, y no vengo solo. En este gran evento me acompaña una voz que ya conocen aquí en Celeconce, el buen Lick Alberto. Qué bonita presentación, mi buen Jonathan Ortiz. Ahora sí que, como tú dices, estamos de gala esta noche. Ahora sí que séptimo aniversario de la NDO. ¿Y qué combate nos están regalando? Ahora sí que programación. Un centauro que hemos visto ya trabajar aquí en la arena, Roberto Paz. Y pues un papelito Manson que hemos visto en la arena, Roberto Paz. Y pues un papelito Manson que hemos visto igual trabajar en esta misma arena. ¿Y qué te puedo decir? En Ciudad de México, la capital, este muchacho lo está rompiendo a lo grande. Así es, exactamente. Como el señor siempre ha dicho, poco tiempo, pasos grandes, así como lo está haciendo el mismo papelito Manson. Ahora lo estamos viendo en contra del campeón, como es el mismo centauro. Cuidado, porque iniciamos rápidamente esta lucha que la verdad nos va a traer grandes sorpresas. Y cuidado, porque el referee en turno es el mismo conejo que nos acompaña, también representante de la NDO. Cuidado, porque va con el juego de cuerdas estos dos hombres. Cuidado, porque ahora lo está llevando. Parecía que el control de espaldas planas, pero cuidado, porque ahora sí lo está sosteniendo así. Papelito y patada al rostro. Y así la gente muy atenta a las acciones y muy buena respuesta en este séptimo aniversario de la NDO. Así es, mi buen John. Ahora sí que aquí vemos qué enganche y qué resorteo por parte de Papelito. Ahora sí que su nombre y ese tackle pues está de más. Bien, la cuenta de uno, la cuenta de dos. Y pues ahora sí que la velocidad de ambos contendientes se me va a hacer presente, mi buen Jonathan, como lo estamos viendo, tanto por parte del campeón Master Champion NWG Centauro, que por ahí dicen y hemos visto en las cámaras de lucha libre CL11 que al mismo Demencia ya le ganó en una ocasión. Así es, él mismo está diciendo,
pero otra cosa, el cinturón le pertenece al mismo centauro. Cuidado, porque ahora vemos aquí que esquiva la misma patada. Este mismo centauro va, cuidado, porque va con el juego de cuerdas. El mismo centauro resortea perfectamente. Cuidado, porque está teniendo problemas ahí, centauro. Pero logra sostener a Papelito, que se logra esquivar perfectamente. Ahora va con esa patada en el abdomen. Y ahora cuidado, porque ahora lo está llevando. Cuidado, porque ahora lo está amarrando ahí a la cuerda, lo está castigando, ahora lo está mordiendo. Que el conejo que intervenga, porque hay cuerdas de por medio. Cuidado, porque ahora viene con el juego de cuerda nuevamente. ¡Pastada el rostro! ¡Cuidado! Porque ahora estos hombres se tienen que entender perfectamente. Cuidado, porque ahora estamos viendo aquí el mismo papelito. Cuidado, porque aquí centauro. Aquí esquivan patadas. Cuidado, porque están poniendo acuerdo y solamente se están dejando. Porque esto, como lo dicen los de NDO, es sin respeto, mi abuelo. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que denominado sin respeto, pues tienen que dar el todo por el todo. Y ahora sí que un gran elemento que le seleccionaron con esas pinzas tan hermosas por parte de Papelito. Y simplemente se desliza como mantequilla e inicia la persecución. Atención a los de primera fila, mi buen Jonathan, para recibirlo con esa patada y retroceder a este muchacho que traía toda la intención de estamparlo en el fondo. Y pues ahora sí que están sacando todo el power, toda la furia de combate. Uno, solamente uno, y le dice que con calma, que eso es a su ritmo y a su son, mi buen Jonathan. Así es, exactamente. Cuidado, porque ahora estamos viendo cómo Papelito está castigando a este mismo centauro. Ahí lo estamos viendo, castigo al cuello. Cuidado, porque ahora lo está amarrando perfectamente. Y ahora cuidado, golpes al pecho. Y el mismo conejo ahí, atento a las acciones. Cuidado, porque ahora estamos viendo la gente apoyando al de casa. Claro que sí, la gente de la E, de la Roberto Paz, muy atento a lo que pasa, las acciones. Cuidado, porque ahora estamos viendo lazo al cuello. Cuidado, porque ahora al centro de cuailate toma impulso Papelito y patadas para así derrumbarlo, llevando conteo, dice conejo, uno, dos, y solamente queda el conteo número dos, mi Willy. Así es, mi buen Jonathan, solamente dos. Ese conejo está dejando de un lado la velocidad, no tal cual como lo está mostrando esta noche el mismo Papelito, mi buen Jonathan, que ya lo vemos que lo está proyectando en el esquinero y toma impulso. Sin embargo, sale por banda el mismo centauro y empieza a escalar, y con ese tornillo tan hermoso cae en su rival. Así que proyección, como él lo planificaba, reguilete quebradora tan hermosa que nos regala, y una vez más, mi buen Jonathan. Así es, exactamente, qué hermoso tornillo nos acaba de regalar el mismo centauro. Cuidado, porque está practicando un castigo y así le está soltando para llevar el conteo de espaldas planas. Dice conejo, dice una, dice dos, y solamente queda el conteo número dos. La gente muy atenta, apoyando a su favorito en esta noche de la arena, arena Roberto Paz, que está de noche de fiestas, porque la NDO cumple 7 años de ser una de las porras más ruidosas y lo de los más borrachos, como ellos lo dicen. Sin borracho no hay lucha, mi güey. Cuidado, porque están llevando así al Papelito y así lo están azotando. Cuailátero dice uno, dice dos, y solamente queda dos. ¡Qué golpe se acaba de llevar el mismo Papelito, mi güey! Ahora sí que con ese enganche y ese derribe como tal, mi buen Jonathan, centauro trata de sacar la mejor parte. Sin embargo, Papelito es un rival que si tú crees que ya lo tienes en la lona, te puede dar un ribete simplemente con ese rompimiento de cuenta, el cual pues ahora sí que te llega a desconcertar en algún momento de la contienda. Y pues es un joven que, a pesar de ser muy corto de edad, tiene una experiencia y una lona recorrida en todo el país. Así es, exactamente, como bien lo comentas. Cuidado, porque ahora la condición, la mentalidad puede contar mucho aquí. Cuidado, porque está quitándose el mismo Papelito, va de esquina a esquina. Cuidado, porque ahora lo está teniendo ahí. ¡Qué castigo a la pierna de este mismo centauro! Cuidado, porque lo está llevando así. Y viene el conteo, dice uno, dice dos, y dice solamente queda en dos. ¡Qué noche de castigo estamos viendo! Papelito está desesperando. Y cuidado, porque no tiene que desconcentrarse en ningún momento, porque le puede salir caro en este mano a mano.
y cuidado porque ahora nuevamente se ponen de pie estos dos gladiadores y ahora va, ahí esquina y viene a la ceja el cuadrilátero, este mismo papelito lo está derrumbando Centauro, cuidado porque ahora está preparando algún castigo y patada. Patada se acaba de llevar este mismo papelito. Centauro no tuvo respeto hacia nada, mi Willy. Así es, mi buen Jonathan, no tiene respeto a este Centauro. Viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos, solamente dos, mi buen Jonathan. Y ahora sí que esa patada a nada de arrancarle la mandíbula completamente. Y pues la gente, como tú mencionabas, apoyando al de casa, a Centauro. Señal de que estamos en la arena de los Independientes, la arena Roberto Paz. Ahora sí que aquí es territorio de nadie. Vienes a demostrar, mi buen Jonathan, las cualidades luchísticas, como vemos con ese lazo tan potente por parte del mismo Centauro, castigando al papelito que la hace trompicar y lo deja a su merced ahí en el esquinero. Y con esa doble rodilla sale proyectada hasta las cuerdas esa patada al rostro, mi buen Jonathan. Así es, cuidado porque está escalando lo más alto de la arena Roberto Paz. Cuidado, papelito, porque así le están clavando las estacas. Y viene el conteo. Dice una, dice dos y dice solamente quedan dos el conteo. Papelito se está desesperando cada día, cada vez más. Y la gente alentando a su favorito, como es el mismo papelito. Cuidado porque todo puede pasar en esta noche especial, en un aniversario como es de la NDO. Tienen que demostrar agilidad porque tenemos casa llena y la gente está al ras de la butaca apoyando a su favorito. Ya se nota el canchancho de estos dos jóvenes. Cuidado porque ahora lo están llevando. Ah, sí, cuidado porque ahora lo está cargando. Cuidado porque no está dejando. Lo está derrumbando el mismo Centauro. Cuidado porque ahora se ponen de pie. El mismo Centauro prepara algún castigo. Cuidado porque así lo está llevando. ¿Qué dice? Rinde, no se rinde, se rinde, no se rinde. Se está rindiendo. El conejo está diciendo que no. Cuidado porque papelito se está arrastrando. Quiere llegar a la cuerda para que no llegue a la misma rendición. Cuidado porque ya le falta poco. Ya le falta poco. Este mismo papelito se está resistiendo y así está llegando al mismo rompimiento de este castigo, mi buen Lick. Ya se está notando la fatiga de estos dos gladiadores en este gran mano a mano. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que el tiempo es factor en estos tipos de combates. Ahora sí que sale por encima de la tercera con barrida por parte de Papelito. Y atención, que viene la especialidad de Papelito, mi buen Jonathan, que es el juego de cuerdas, la velocidad y claro que sí, los vuelos, como lo está gritando en estos momentos. Atención, que sale por encima de la tercera, mi buen Jonathan. Un vuelo perfecto, cayendo sobre un Centauro que hasta el momento parecía tener la contienda bajo control. Sin embargo, pues como tú mencionas, ahora sí que el desgaste de la contienda, los golpes, más las lesiones que tú traías acumuladas van a ser factor en este mano a mano, que ya en cualquier momento, si pierde la concentración, pues pierde la contienda, mi buen Jonathan. Así es, exactamente, bien lo comentas. ¡Cuidado! Porque pasar hasta el roso de este mismo papelito. ¡Cuidado! Porque se prepara el mismo Centauro. ¡Viene! ¡Toma el pulso! ¡Saliendo de la tercera! ¡Qué manera! ¡Qué vuelo espectacular! ¡Por parte de este mismo Centauro! ¡Y cuidado! Porque el mismo Centauro se acaba de golpear la cabeza. Esperemos que esté bien. Cuidado porque esto es parte, todo puede pasar. Uno sube bien al cuadrilátero, pero no sabe cómo puede bajar. Cuidado porque esto puede pasar algo más mayores, pero esperemos que todo bien esté. Y ahora, cuidado porque se están acercando los paramédicos y momentos de tensión, ¿no, Milik? Así es, mi buen Jonathan, pero ahora sí que para romper un poco el hielo, pues ahora sí que festejar, estamos en un aniversario, séptimo aniversario de la NDO, la porra más ruda de toda la República, y pues al parecer se está incorporando el buen Centauro, mi buen Jonathan, se pone de pie, señal de que es un gran contrincante, y al grito de esto en lucha, reconocido por el público, pues ahora sí que regresan a las acciones. Simplemente focos rojos y como tú mencionas, y como bien dice el dicho,
Sabemos cómo suben, mas no saben cómo van a bajar. Atención, que algo está preparando. Ahora sí que esas lanzas estaque sobre el papelito. De la cuenta de uno, viene la cuenta de dos. Solamente dos. Solamente dos, mi buen Jonathan. Ahora sí que sobre la tercera, esa proyección, y no le es suficiente al mismo Centauro. Exactamente, pero están al ras de la butaca. Y cuidado, porque la gente está emocionada, se siente el ambiente, se siente que estamos en un verdadero aniversario. Y cuidado, porque ahora estamos viendo el Centauro, que ya se está quitando las mangas. Ya se va en serio este mismo Centauro. Cuidado, porque va a hacer codazos al mismo papelito. Y claro que sí, siempre presente, siempre pisteando la NDO represent. Y cuidado, porque ahora papelito está con esa serie de patadas al rostro. ¡Qué manera! Y cuidado, porque ahora lo pone de pie, lo está llevando al juego de cuerdas. Cuidado, porque ahora lo está soltando así al ring. Y cuidado, porque ahora esto puede ser finalizado, puede ser fundamental. Cuidado, porque ahora viene un castigo a las piernas, así. ¡Ya se está rindiendo Centauro! ¡Se está rindiendo el mismo Centauro! Y el ganador de esta contienda es el mismo Papelito, Steve Mancha, mi güey. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que con una cruceta al estilo del pozo, el cual realizara Charlie Manson en su debido momento, con una pequeña variante. Pues ahora sí que Papelito le arranca la victoria, mi buen Jonathan. Y con su mano en alto, reclamándole al conejo y reprochándole que no quiere que lo toque, que no me toquen a este muchacho, que este muchacho vale oro. Vale oro, como vale oro esta función, mi buen Jonathan. Y pues ahora sí que enhorabuena, Papelito se lleva la victoria. Y pues a pesar de ser una gran contienda, una gran batalla que impartió el mismo Centauro, pues no le es suficiente, y el quien se lleva la victoria es el mismo Papelito. Así es, exactamente, Milik. Pero ustedes, aficionados de Celeconce, sigan viendo, porque esto es parte de las cabras de Celeconce. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celeconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Celeconce. Pero a ver, mi host, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas, y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Celeconce. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Reina Obscura, y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL, y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente, mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Hey, ¿qué tranza, mi gente? Los saludos, amigos Trendo. Llevo este video para invitarlos a que asistan
con mis carnales del asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata. No te lo puedes perder. Y en esta ocasión, el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder. A un lado de la arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores y los campeones comemos. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa. Para que las personas que les guste todo lo bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí a un costado de Sorena GDL. Vengan a probarlo. ¡Qué tranza, banda! Les habla su amigo el refere, que siempre hay que hablar, su amigo el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al asadero, a un lado de la Arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita. Doble salchicha. Ah, no, hombre, mira, así nomás. Es mentira, porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo el hipócrita, les deseo lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? Se acabó.